Kristen Stewart, hasta que no tienes hijos no entiendes lo que es dejarlos. El actor comparte escenas con su mujer Elsa Pataky, quien en la película, da vida a la esposa del personaje del australiano en un pequeño papel que conecta emocionalmente al soldado con su hogar y su familia. Chris Hemsworth junto a sus hijos, Instagram. El dilema de un soldado de Estados Unidos. Que deja a su mujer e hijos para luchar contra los talibanes en Afganistán da forma al tejido emocional de 12 Strong, una cinta protagonizada por Chris Hemsworth y en la que el australiano comparte escenas por primera vez con su esposa Elsa Pataky. Creo que hasta que no tienes hijos no puedes entender por completo lo que significa dejarlos, dijo el actor en una entrevista. Por ejemplo, la semana pasada volví a casa y pasé 10 días durante las vacaciones navideñas, pero luego me tenía que ir de nuevo. Le dije a mi hija, bueno, cariño, tengo que regresar al trabajo. Y ella, con esa mirada desconsolada en la cara, me decía, si justo acabas de volver, Ed, relató. Y no se hace más fácil cada vez que pasa. Pero, a raíz de este filme, empecé a pensar cómo sería no ir a una gira promocional sino a la guerra y que no fuera Te veo en 10 días. Estos tipos no sabían cuándo volverían y si volverían. Es algo que yo no podría hacer, así que ahora respeto aún más a los hombres y mujeres soldado que lo hacen, afirmó. Hemsworth, Melbourne, 1983, cuelga momentáneamente el martillo imparable de Thor para liderar la película bélica 12 Strong, una cinta que se estrenará en Estados Unidos. El próximo viernes y que cuenta con la dirección del debutante Nikolai Fuglsig y con los actores Michael Sandon y Michael Peña. Inspirada en hechos reales, el film relata la misión del primer equipo de fuerzas especiales estadounidenses que fue enviado a Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para combatir a los talibanes.